Ah, Roberto claro. Ulloa. Bueno, ¿qué tal, qué tal, amigo? ¿Qué tal? Y me dijo, Roberto Ulloa, ¿cuál es el carro del expresidente? Así me preguntó él, o sea, por exclusivo de él. Jorge Nicolín. Pregunte cargo del expresidente de Estados Unidos, nos dijo el amigo. Acá está. Del expresidente. ¿Cuál es el cargo del expresidente? Antes de eso, mejor. No, el sur así. Escúchame. Ajá. El carro de Roosevelt. Ya, Roosevelt. Sí, de esos carros hicieron dos: uno para Roosevelt y uno para Rockefeller. El que está acá no es de Roosevelt, sino de Rockefeller. De Rockefeller. Sí. El hombre de los. Sí. El hombre, el man. Sí, el que está acá es de Rockefeller. El otro tenía las puertas al revés. Porque, ¿cómo se llama? Este tiene las puertas así, el otro tenía las puertas porque el Roosevelt era, tenía problemas en las piernas. Ok, y para bajar era más sencillo. Sí, más complicado, ¿no? Entonces, por eso hicieron las puertas así. Este no, este tiene las puertas así. Este era Rockefeller. Después tengo el carro presidencial. ¿Y ese carro cómo llegó acá? Lo compré en Estados Unidos. Hace... ¿No subasta? No. Estaba para restaurar. Ah, del 1 al 10, ¿en cuánto estaba? ¿En 1, en 2? Estaría en 3, pues. En 3, para restaurarse el carro de Rockefeller. ¿Cómo se llama? Y me dijeron, me gustó el tamaño. Ni sabía lo que sabía, no sabía de quién era. Lo compró nomás. Lo compré porque me gustó. Y bueno, pues... ¿Y cuál ¿En qué año fue eso? El 88. ¿88? Sí. Obviamente lo trajo en barco, ¿no? Ah, por supuesto. Total. Porque Rockefeller es más antiguo. ¿Qué año ha sido presidente? No, pero este carro es del 36. 36. 36, Dios mío. Está bien, ¿eh? 36. ¿Nos das el tour de este, señor Jorge? No, amigo. ¿Cómo? El tour. Por favor. Al tour. Ah, sí. Señor Jorge Nicolini nos va a... Pedro, a ver cómo es el... ¿Cómo se divide acá el taller? ¿Cómo divide el taller? La colección, bueno, son los carros de los años 60. Los carros deportivos. Mira, este Mustang, mira. El 67, el Plymouth 66, un Avanti, el Studebaker, el año 64. Mustang. Un Dodge Challenger del 70. ¡Hala, mierda! ¿Qué motor es ese? 440 con 3 carburadores. ¿Caballo? Tiene 395. ¿395? Sí, mi carro caballo. Tiene 120 con sí, la bolsa. Oye. El Maserati del año 66. Maserati del 66. Dios mío. Oye, este. Carro de Perú. Oye, ¿y este está bonito? Sí. No, el ala es el año 50, todo de aluminio. Oh, mira esta carita. ¿Todo aluminio? ¿Este? Sí, todo de aluminio. Dala señor, 50. Este carro es todo aluminio. Este es el Maserati. Es el ala. Sí. Oye, este carro está bonito. Tambor hidráulico. Yo me lo saco a pasear. Ahí tengo las fotos ahí, corriendo las mil millas en Argentina. Me fui a correr con este carro. Ah, mira, también era. Buenísimo, ¿eh? Sí. Este también. Hoy cada uno está más bonito. Rally del año 51, de estos se hicieron 502. O sea, que es el carro de los 500. El carro de Drácula, ¿no? Que sale, no, pero, no, es un lujo. Yo con este carro, si usted se pasea por Lima, sí, olvídate. Es un lujo este carro. Mira, y estos corren 140 kilómetros por hora. Sí, además bien. Otros los corrían acá. ¿Sí? 140 kilómetros por hora. Un Jaguar. Un Jaguar. Un Jaguar. Este es un Jaguar. Este es de 160. Oye, que también 160 kilómetros por hora. Tiene el motor más grande, pues. Tiene un motor de 125 caballos. 125 caballos. Tiene 6 cilindros, el otro es de 4. Ah, 6. Claro. Tiene 2 carburadores. O sea, por la Panamericana, vuelan. Claro, pues. ¿Y este? Este es otro ala. Otro ala. Pero con otra carrocería. Ala, no, de otra carrocería. Se da, ¿no? Cada uno más veloz, y esto es 170 kilómetros por hora. Este es inglés. Por ahí debe estar, no, 160 no creo, pero ahí dice. 170 dice. Pero no, está equivocado. Pues ahí tiene la insignia pues, inglés, sí, de Inglaterra. Y este. Este carro presidencial. ¿Y es de carro presidencial? Sí. Este es el de presidentes que han ido: Rodríguez, Prado, Fernando Belaúnde, General Juan Velasco Alvarado. Ah, mira. Aparte, y su Alteza. El príncipe de Japón, su Alteza. Akihito. Akihito, Charles de Gaulle, Richard Nixon. Un Cadillac de los presidentes acá, sí, del sí, Perú. Sí. Mira, estoy hablando de escarabajo, está, mira, mi estimado. Bueno, acá hay dos escarabajos. Este es del año 63 y ahí hay uno del año 56.
Este escarabajo, que son bonitos esos antiguos. Y este carro blanquito sí está motor duro, ¿eh? Este blanquito. Omóvil. Este es el... 66. El Omóvil. 75. Omóvil. 180 kilómetros por hora. Sí. Acá una pregunta personal, acá del señor Jorge Nicolini. No, ¿el carro que más le gusta? El rojito. El rojito, a Jorge. Aquí está. Mira la forma. Oye. Parece un cohete, ¿no? No, también parece que es el motor, ¿no? No, pero este es adelante, parece también. Mira, aerodinámico. Mira la forma que tiene, es un carro raro, ya se han hecho pocos. Y mira, tiene supercharger. Está bonito este carro, hoy sí. Supercharger. A ver, un poquito mecánicamente. Un lujo. Tiene 150 caballos. Este carro es un carro de los últimos deportivos americanos. Batió todos los récords de velocidad. Ahí hay una placa que dice que este carro, antes de ser entregado, ha sido corrido a 160 kilómetros por hora. Ah, certificado. Certificado. Buenísimo. Es el carro favorito del señor Jorge Cosino. ¿Y alguna vez los ha sacado así a manejar usted? Sí, por el centro. Argentina, dos veces. ¿Acá por el centro de Lima también? ¿Qué hace? No, pero ¿lo lleva en barco argentino o manejando? No, lo mandé en camión. Claro, pues no tengo. No, pero yo digo, acá por el centro del Lima, un domingo. Sí, lo he sacado varias veces. ¿Qué gasolina es usted este? ¿El 90? No, normal. La regular. Sí. ¿Algún carro petrolero por acá? No. ¿Todos gasolina? Todos gasolina. ¿Y estos son modelos de...? Este es un carro americano, diseño francés, hecho en Inglaterra. Inglaterra, mira. Americano, diseño francés. Hoy tiene dos. Son los bastantes para los matrimonios, ¿no? Por el tipo, ¿no? Ah, sí. Ahí tengo otro. Estos son de 12 cilindros. Este es el carro de Rockefeller. El carro, señores, de Rockefeller. Este, mira. El y con su placa registrada, TGT de vainas, ¿sabes? Sí, claro. Todo está registrado. Todo tiene. Carro de Rockefeller. Acá mismo lo restauran, ¿no? Sí, tengo taller. El cargo de Rockefeller, ahí está el presidente. Este es Rolls Royce. Este ha sido el segundo Mujica, este ha sido el señor Pardo y después yo. ¿Y más o menos cómo nació la pasión por los autos? ¿En qué edad fue? De 18 años. ¿18 años? ¿Por qué? 18 años. ¿Papá? Yo solo. ¿Sí? A mí nadie me dijo nada. La pasión por los autos, sí. Mira, bonitos. ¿Cómo autos? ¿Cómo sacaba la anteriormente? En la calle, ¿no? No, daba ya. Y bueno, pasaba, pues tenía que dar cuadrarte. Yo pues manejaba pues 12 años. Este carro lo alquilo para matrimonio, está un matrimonio, está todo sucio. ¿Hasta se niega este carro? Sí. Para matrimonio. Ah, lo alquila, solo este, no los otros. No, este. Nada más este. Sí, casi siempre este, porque este es ideal por el tamaño. Ah, este carro para los matriques. Sí. Cuando Mario, oh, no, pero Mario ya es casado, se puede volver a casar. Sí. Amigo, te vas a casar una vez. ¿Y acá es de todos los carros, cuál crees que le falta? Siempre falta. Oh, cualquiera. No, los carros sí, no, siempre. Buena emisión de Axel. Es bueno visionarte. Este es un Cadillac acá. Tienes que filmarlo cuando le hablo, qué gil. Sí, también, pero también. Mira este carro, este es, tiene un cisne. Estos carros son... Tú, No funciona. Ya hemos hecho de todo. Ya. Saludos. De todo. Los autos. Cada sitio tenemos el modelo de auto. Por ejemplo, este es un Chevrolet. Marca, modelo, tipo, año, fabricante, motor. Lo que a ti te gusta. Todo registradito. Todo registrado acá, ¿no? A muchos les puede interesar. Acá. Tiene Jorge, continúe con el tour. Con el tour. Hay un Rolls Royce también. Un Rolls Royce. Este. Es un Rolls Royce del año 29. Acá mi amigo me estaba diciendo más o menos cuándo. Ah, bueno, referente a qué carros le falta. Cualquiera. Bueno, carros buenos. Carros buenos, pero más o menos cómo los elige. Bueno, carros así. ¿No? Estos son los más buenos. Hecho así, leña, pero ahí lo restaura. Claro. Carros de los años 60, no tanto, tiene que tener un motor especial, una cosa así. Claro, de colección. No. ¿Ya ha manejado todos los autos? No. Todos. Carro de mis papás. Mire, para que carro de la familia. Pero, ¿cuál es este? Mamá y mi papá. Mamá y el papá. Ah, su
¿Y el timón es suavecito? ¿Suavecito? ¿Hidráulico? Claro. Imagínese. Antes eran más grandes, ¿no? Mira, semejante motor, mira, es más grande que... Mira, esa área de capó, mira, es gigante. Sí, gigante. Y para manejar también... Bueno, antes... Mira, ahí está el carrito de Miyagi. Ese, ¿cuál? Ese crema. ¿Qué marca es ese? De Karate Kid. De Karate Kid. Mira. Oye. Mira. ¿Es ese carro de Mr. Bean o qué? Parecido. Mira, chiquitito. ¿Ese es un Austin? Austin, sí. Austin. Mira, 110 kilómetros por hora. Vino de Arequipa este carro. ¿De Arequipa? Sí, de la placa de Arequipa. ¿Mm? Y un carro también chiquitito así, a escala. Ay, mira, qué bonito los carros. Famoso Excel. Ahí está, el Excel. ¿En qué días hay más gente acá en el museo? Sábado y domingo. ¿Sábado y domingo? Sí. ¿Lunes solamente algunos como nosotros nomás? Sábado y domingo. Mejor es volver a experimentar el lunes, algo tranqui. Claro. Algo tranquilo. Mejor. Oye, y esta es una camioneta. Una chica. La más nueva que hay. Chevrolet. Está bonita. Chevrolet. Mira, este es el carro que firmaron Batman. Sí. Este. Este es un Chevrolet Impala. 195 kilómetros por hora. Imagínate. Este firmaron Batman. Ah, la mesa cilindrada, 5.7 centímetros cúbicos. Bueno, miles, ¿no? Sí, pues, V8. Ah, es un V8. Es original, el tapiz. El tapiz, ¿no? Batman. Y este también me parece Batman. Sí. Así. Bueno, todos los carros V8 son los más dragones, ¿no? Uf, recontra. ¿Cuánto rinde por galón? Depende, porque a veces dan 15. 15. 16, 15, hasta 20 algunos. Pero otros dan 8, 10. O sea, por ejemplo, si te da 20, 18, 20. Fuera te da del año 30, 28, te da 26, 27. O sea, de 8 kilómetros hasta 26. 4 cilindros. Es que tiene algo grande. Claro, consume duro. Entiendo que todos los carros están asegurados. No. Pucha, se lo come vivo la prima del seguro. Por eso, ¿no? ¿Para qué si tiene un taller? Usted mismo lo... Sí, claro. Aparte, este tipo de carros no los aseguran, ¿no? Por el valor intrínseco, subjetivo. No, no pueden asegurar, pero... Es muy costoso. Sí, pues, no sale la cuenta. Este es bonito. Es un Fiat. Año 30. Este es que me gusta, este que sí. Con pan ahí cambia. Ahora consulta, bueno, si se pincha la llanta, usted mismo lo reencaucha también. Ah. No, la llanta es nuevos. Ah, bien, tiene diferentes llantas, ¿no? Sí. La repuesto. Sí hay llantas estas. Yo sí hay, ¿no? Sí. Antes no había, antes había así malabares, pero ahora ya, ahora hay todo. ¿Y cuando no consigue un repuesto, cómo no, hace, señor Jorge? Fabrica. Lo manda, porque tiene un tornero, todo así igualito. Sí, mando torno, acá lo hacemos a mano. ¿Alguna pieza que haya traído de otro país? Sí, un montón. Sí. ¿Varios? Por ejemplo, el rojito. Yo estoy armando otro carro de estos, pero no con esta forma, otra forma, pero este mismo modelo. Mira, tiene su cajón atrás. Y estoy haciendo el parachoque. El parachoque. Sí. El pintado también lo saca también. ¿Ah? Todo. El pintado. Sí, todo. La restauración. Está en proceso. Sí. Buenísimo, San Jorge. ¿Eh? Y en la sala 2, ¿qué marcas hay? Igualito. Vamos a la sala 2 acá de la mano del señor Jorge. Supongo que acá usted ha recibido un montón de personas conocidas. La farándula, actores, no, músicos. Cuénteme algo así. Ha venido así un cantante famoso. Sí, a ver, uno de esos, un cantante que vino acá a hacer un concierto, estuvo acá. ¿Ya? ¿Actual? Estos son los carros antiguos del año 1903. Es decir, 1903. Esta es la época de la serie Ross, no. De la Perichol. Sí, es del año 12, del 13, del 8. Este es el Titanic. ¿El Titanic? El Titanic tuvo este. ¿El Titanic? Estos también, que son estos, sí son carros de lujo. ¿No? Mira, este es el freno y el cambio. Claro, el cambio, el freno de mano, sí, el freno del pie de acá. Y el de allá, el que dice aló ahí, ese es mi primer carro. ¿Cómo es empecé la colección?
¿Cuál es el primer carro? El Aló 686, la placa. Aló 686, señor, ese es. ¿Qué marca es? Lincoln. Colectivo, tío. ¿Ah? Colectivo. Yo me voy a ganar de manejar todos los carros. Ahora, ¿y también tienes también sus carros así de chiquitos, de juguete? Tengo pocos. ¿Pocos? No tengo muchos. Tengo sí algunos. Oye, mira, ese carro tiene ruedas. Oye, mira, cuatro ruedas. El que está adelante, no me había dado cuenta que lo chiquito que era. Mada. Miren, el primer carrito. Hemos llegado, pero no nos hemos acordado. No, pero este azul con blanco es de tres ruedas. No, cuatro, tío. No, cuatro. Dos pegaditas. Ah. Y es una BMW, creo, tiene la insignia. BMW. Una de las primeras. Entonces, ese es el motor. ¿Qué motor es ese? ¿500? 300. Oye, menos que una moto. De 300 y es de 500. Pues mira, los carros son chiquitos, ¿no? Sí. Mira, la cilindrada es esta. 300, 300. Sí. ¿Y este más chiquito? Este. El 500. Y ese allá es 360. Ajá. Vamos a ver acá la sala 2 ahora. Vamos. Oye, estos carros. Esto es Pachique Plum. Sí. Pachique Plum, perdón. Bueno. Ahora, este carrito chiquito debe ser un poquito incómodo manejar, ¿no? No, no es para los enanitos. No, son lentos, ¿no? Pero no, no es incómodo. Hay uno que está afuera, chiquito. Está en reparación. Está en reparación. Lo sacamos a mantenimiento. Amiguitos tienen, ¿no? Atrás su. ¿Cómo se llama? Su baúl. Usualmente, señor Jorge, cada un tiempo prende el carro. Bueno, cuando se me ocurre, por ejemplo, este carro se me ha ocurrido sacarlo porque siempre es buenazo este carro. Y como este carro, he ido de viaje a un montón de sitios. He ido a Tarapoto, he ido a un montón de sitios con este carro. Uh-huh. De la pandemia que no lo usaba, entonces ya tuve que sacarlo para. No, y aparte también la batería también se consume también. No, la batería no, tienes que sacarle, ponerle nueva. Ninguno tiene batería ahí. Ah, cuando la usas la pones. Claro, cuando voy la tengo adentro, la pongo. Bueno, buen dato, ¿ah? En la pandemia la mayoría. ¡Mire ese carro, el auto fantástico! ¿Qué? Uy, sí. Uy, el auto fantástico. ¿Qué? Mira, acá tenemos un Toyota. Toyota. Ah, tú eres de Marte, Toyota, un Mercedes. Un Volkswagen, pero los antiguos, del 56. La partida de las 6 horas del Perú. Uy, mira, los carros ahí arriba en la foto. ¿Eso es el? ¿De qué parte es? Capo de Marte, ¿no? Sí. Año 64. Fotón, ¿ah? Fotón, pero mira, los carros son antiguos también ahí. Oh, miren las cámaras eran así con. Sí, claro, con cuerda. Con cuerda. Oye, la. Oye, no me digas que es de Jorge Chávez, ahorita que te da uno. ¿Bombero? No, bombero, pues. ¿No es las escaleras? Bombero. El auto fantástico, este es el Este Mazda está prestado por lenta. Encima tiene los faros y bien. Sí, efectivamente. Y se abre ahí la Kit, Michael Kit. No, no están conocidas esta marca, ¿no? Bueno, yo no lo conozco. Volkswagen, sí, no, ya no hay. Marca Volkswagen, ahí está. Este es Lincoln también era de Lincoln. Y este carro es un Chevrolet 55, un Cadillac de Cadillac. Un Cadillac de También, de hecho, hay clubes, ¿no? Por marca, ¿no? Y tipo de carro. Sí, pero yo ya no ya no, participo, ya, no, no, sí tengo. Sí, pertenezco al CAF, al Club de Automóviles Antiguos. Yo soy fundador. Pero yo no me interesa a mí ser una marca. Yo estoy multiparto. Pero multimarca. Sí. O sea, ustedes. Al contrario, a mí me gusta tener duplicados. Uno cada uno. Claro. De hecho. A ver, por favor, vamos a ver cómo está. Cada carrito es una historia. Hacen ahí La magia. Ahí está. ¿Qué carro le ha dado mayor dolor de cabeza? Un carro de dolor. Un carrito. Ahí tengo uno que me está dando dolor de cabeza. ¿Y a qué marca es este modelo que tiene? Igual al rojo, pero. Al rojo, el que más le gusta. Su carro favorito, el rojo. Ahí está, miras. Acá está el centro de operaciones, señores. El taller, los talleres. Ya está parado el taller porque está en la casa. ¿Y Santiago creo que también es amante de los carros o no? Claro. Claro, tiene su carro. Tiene una pequeña colección en Pueblo Libre. Tiene Guita. En Pueblo Libre. En Pueblo Libre y casi. En Pueblo Libre no, ya no los tiene ella. Ah, no los tiene Guita. Ah, uy, cierto. Es un carro de Alemania del Este. Una camioneta para mí. Mira, pues. Uy. Este carro sí es bien este. Es un carro.
Oh, estos carros son... Volvo, esto es un Volvo, no Volvo. Como solamente un carro, ¿cuánto tiempo le dedica a este gastadora? Más o menos. No, depende. Hay carros que son más rápidos, un poco más rápidos, demora demasiado, me quedo por algún repuesto. ¿En alguno que ya tenía que tirar el motor a hacer la basura? ¿O no se puede parar? Nunca me ha pasado. Mira, ese está intencional. Mira. Puquio Nazca. Sí, del año 40. Factoría aquí en Dolores. ¿Cuál es el dolor de cabeza, señor? Es que le genera un dolor de cabeza. Vamos a ver acá la. Bueno, este carro ya. No, este sí. Eso no, yo prefiero mejor que me dicen. A mí, mira, a mí sí. Estamos Mira, desde acá le hacen la carpintería, mira. Ah, mira, están reparando acá de madera. Mira, esta es de pana. Está roto de madera, como era la época también. Está que mira. Está mejor me compro uno nuevo. Pero el chiste es armarlo. Mira. Ahí está para la reparación de madera. Claro. Interesante. Pero si usted me dice este carro. Yo prefiero a qué. No, este es un amigo que me pidió un favor. Los carros actuales, no, los. ¿Y alguna vez le han ofrecido comprar un carro en específico? Siempre. ¿Cuándo lo ven? Que no, es que le han dedicado tiempo. Claro, tiempo, pues el valor es incalculable. ¿Cuál? Este. mira acá. ¿Qué pasa con el carrito? El próximo proyecto. Ah, el próximo proyecto. ¿Y cómo tiene que quedar? ¿No? ¿Qué así? ¿Y cómo va a elegir? ¿El verde o el plateado? Guinda. Próximo proyecto de restauración. ¿No se acuerda? Se lo regalaron, mira. Llevas esto. Acá hay una joya, hay que pulirlo nada más. Bueno, hay que reconstruirlo. Ah. ¿Y acá el mecánico quién es el bravo? Ahí tengo un mecánico. ¿Varios? Uno. Porque no hay muchos para estos carros. Ah, especializado ya. Me quedé este especializado para restaurar aquel carro. ¿Cómo agarras un mecánico de ahora? No sabe. Y este es pulso. Acá no hay nada de extraño. Acá es puro pulso. ¿No? Puro pulso, claro. Es así, el toco, me siento, siento, claro, escucho. Claro. El rumruneo. Ah, mira, para restauración, sí, próximo proyecto. Está bonito, ¿no? Sí, parvita. Aquí están los carros para restaurar, acá. Este es el... ¿Cuál es el que está cambiando otra vez? Es igual al rojo, pero con otra carrocería. Es igual al rojo, pero con otra carrocería. Mira, a ver. Acá el motor lo baja y lo desarma. Sí, primero lo estoy armando todo y después ya se... ¿Como para ver el avance? Claro. No, quiero cuadrar esto. Pero... Hay que cuadrar, claro. Puedo pintar y cuadrar. Es más, digo, oye. Muchas gracias por el problema de este. A ver, explíquenos acá. Yo compré el supercharger, el compresor. ¿Por qué tiene compresor? Compresor. Entonces, como estaba desarmado, no sé cómo va la. Como las piezas, o sea, estamos... ¿Y ya. Dónde consigo? ¿Hay manuales o no? Por internet, todo. Hay que quedarle tiempo. Sí. Sí, hay que armarlo. Hay que armar rompecabezas. Sí, hay que armarlo. Pero obviamente... Pero lo bonito, pues, y que funcione. Claro, no entretenido. Pues. O sea, lo bonito, claro, obviamente, el resultado bonito ya... O sea, tienes las piezas incompletas, ¿no? Y tienes que armarlo. Tengo que armar. Hay que armarlo. Bonito hobby, ¿eh? Bonito hobby, sí. Mejor que rompecabezas, mejor. Igual este pie, ¿no? Está ahí, está todo. Pero este viene y salió la puerta, ¿sí? ¿Y estas barras para qué son, Para que no se descuadre. Ah, nada más para eso. Después se saca. Así va quedando. Sí. Ahí está haciendo el parachoque, está haciendo, ¿sí? ¿Ese parachoque? Ah, sí. Así el parachoque acá todo. El taller. ¿Cuánto tiempo lleva acá? Desde 18 años. ¿Acá? Desde los 18. ¿Usted qué edad tiene, señor Jorge? 79. ¿79 acá el hombre? Y tiene 45, ya se quiere ya... Ya está dormido todo el día.
Oye, la verdad que yo primera vez que vengo, sí, yo tengo un amigo Francisco, tiene un este, un ¿cómo se llama el carrito? El que tiene. Bueno, no recuerdo el carrito, pero es amante también de los carros. Ah, ya. Afuera antiguo. De su casa tiene 11 carros. Ah, subió. Antiguos también, sí. Y lo tiene fuera de su casa. Como viene cuando me he cerrado. Al intemperie. Al intemperie, ¿no? Y yo, oye, ¿cuál es la gracia de estar armando un carro, le digo? No, la, hay mucha dolor de cabeza, hay mucha tristeza y mucha alegría, mijo. Claro. Más aún cuando prende y lo saca a pasear. Claro, cuando sale a pasear el carrito. Eso sí hay que dedicarle bastante tiempo, ¿no? Sí. Y son como que proyectos, ¿no? Proyectos, sí. Bueno, check, ¿no? Sí. Proyectos. Al final esto, señor Jorge, es un legado. Sí, pues, efectivamente. Es un legado, exacto. Claro. Y hablando de legado, nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Legado Digital. Ah. Legado Digital. Nuestro nombre es Legado Digital. Es así. Compartimos historias, experiencias, viajes de vida. Cuéntale los viajes de Puno. ¿Qué hay en Puno? El trueque. Ah, el trueque. En Puno hay el trueque. El trueque, pues, claro. O sea, intercambio de productos. No, claro. No usan dinero, hay una claro, población. Claro, claro. En pleno siglo XXI, o sea, trueque. Claro, trueque, pues. Sí. Trueque, sí. Claro, estoy papa por camote, ¿no? Papa sí, por pino. Sí, ¿no? La población sale al mercado, hay un sí, mercado de trueque. Sí, comienza a tener los días de esto. Sí, sí, o sea, es porque, bueno, es lo último que hemos visto. ¿Es el carrito? El que más le gusta, el rojito. ¿Cuál? El rojito. Ah, ya está el cargo. Ah, mira, ves, le ha gustado y lo ha puesto también como, está bien. Pregunta, así nomás curiosa, y puedo echar acá el nombre. Yeah. ¿Por qué, cuántos carros cambiaría por ese? Ninguno. Ninguno. No, pues ese de carro es bonito, ¿no? Tampoco, yo. Ya, cuéntenos de este carrito ya. Habría que. 6-6. Si tú lo ves así, tiene que buscar al cliente que te lo pague, no todo eso, sí. No, cuéntenos este carrito, así la historia de este carrito. No, este carrito es un Chrysler americano, del año 1930. Ya. ¿Motor? 6 cilindros. 6 cilindros. Sí, 6 cilindros. Y bien, bien bueno. Oh, ah, se da cuenta los cilindros por la cantidad de bujías. Claro, pues, 2, 4, 6. Ya, ¿eso tiene carburador? Carburador, exacto. Ya, esta es la bocina. La bocina, sí, el distribuidor. Ah, el freno, de, el líquido de freno, el va, aceite. Va abajo, va abajo. No. Llanta de repuesto tiene 2. ¿Dos? Ah, estos carritos son de lujo, así, sí, bonitos, sí, bonitos. ¿Y este carro cuánto pesará más o menos? Calculo cerca de 1800 kilos, más o menos. 1.8. Sí. 1.8 kilos. Sí. Sí. 1800. Porque esos salitos de repuesto. Sí, sí, ya está repuesto. No, y aparte, no solamente la parte externa, es también la parte estética. Sí. Interna y externa. Por ejemplo, este carrito. Mira su freno, mira ese cambio. El freno de mano, ¿no? Sí. ¿Este es el acelerador? ¿Ese chiquito? No, el de allá es el arrancador, el de allá es el acelerador. Y ese es para apoyar el pie. Ah, ya, ¿el plateado? El negro. El plateado negro. Es el acelerador. Y el de acá es el arrancador. ¿Y el medio? ¿Esos dos pedales están pegados a la izquierda? Es el freno y el embrague. ¿No? Freno y embrague. ¿Y esta llave? ¿Esta sí la llave tipo...? Antigua. Tipo casa, mira. Sí, claro. Inición. Sí. Corrón. ¿Eh? Ah, si no, ya me tipo casa. No, pues ya bueno, o sea, se supone que cuando él restaura un carro, no se la paga el carro, ¿no? Bien difícil, ¿no? Bueno, a veces pasa, pero siempre hay alguna fallita, ¿no? Igual que como tu carro a veces que caga. En la época, parada. Esta época, este carro tenía. Que antiguamente no había. Viajabas. Ya. Y tus cosas las metías acá, ¿no? O sea, tu ropa la metías acá. Pero en esta época. Tú llegabas al hotel. Sacabas tu maleta. Baúl y no, pero sirve, pues sirve. Claro, sí, pues. En la época yo llevo otras cosas. Ah, ¿no? Gasolina. Ay. No, ahora de razón los carros tienen maletera, dicen, claro, pues, sí. Hacen espacio para la maleta. Agarré su llave, ¿no? Sí, su llave. O sea, ahora te pasas por el Callao ahorita, te lo levantas con carro y todo. No crees. ¿No, sí? No. Yo ahí estaba el Callao. No pasa nada. A los carros les gusta. Señor Jorge, el carro más veloz. Uno nuevo. No, pero sí que me enseñó. El rojito. A no ser los 60, ¿no? Me dijo uno que corría 390, el Mustang, ¿no? O el Ford. Hay un Mustang ahí, blanco con rayas azules. Que ese. Ese corre, ¿no? Sí. Está bien, está bien. Sí. Nada, pues este. Lo único nomás que me quedo con ganas de pasear con estos carros. Ah.
Bueno. Vaciar, pucha, otro día que el señor esté un... Mira, siete, lo que pasa es que lo he sacado ahora en la mañana y está botando gasolina por el sitio, así que le he hecho un ajuste al mínimo. Arreglo. Claro. No lo han puesto todavía, así que seguramente en la tarde lo pondrán. ¿Usted en un momento le ha metido mano a los carros? No, también. Yo dirijo. ¿Hace tiempo? Sí. Digo, esto comando está mal, todo. Esto está mal, esto está mal, tiene esto, adelántame la chispa. O sea, conoce bastante el carro. 200 al toque. Conoce. A veces a lo carburo. Volateo, por ahí, claro, vibraciones. Sí. Claro. Es como uno solo, pero como el yin yang tiene que sentir el carro, ser uno con el carro. Claro. De hecho, siempre. Señor Rodríguez, quiero almorzar. A las 3. Todo está acá, todos los días. Sí, yo vengo acá temprano. Y se va hasta las 6. Me voy a la... depende, a veces voy a las 12 y media, a la 1. Hoy día me voy a ir por lo menos. O sea, no hay día que no venga acá al museo. Todo el día. Buen hobby. Ah, así te cojo. No, buen hobby. ¿Cuándo va a haber un super evento acá en el museo? A ver cómo hace, ¿qué actividades hay? Bueno, ahí el sábado hubo un evento acá. Claro, el sábado de... ¿Acá? ¿Todo acá? Sí, todo acá. A ver, hay que ver una fecha. ¿Cuándo va a ser la próxima fecha? No sé todavía. En la página de... Han habido fechas. En la página. Dos seguidas. Ya. La semana anterior ha habido Mercedes. Mercedes. Esta semana... Mustang. Mustang. No. Claro, de los blanquitos. Esta semana fueron Escort. Y ya la gente se cuadra afuera, ya... Claro, vienen con sus carros acá, se cuadran. Y acá viene Cali. Acá, ¿no? Esto es Avenida, todo... Todo, sí. Abierto al público en general. Abierto, efectivamente. Bueno, previo pago de entrada, ¿no? Sí, claro, por supuesto. De hecho, por supuesto. Muy bien, muchachos. Señor Jorge, más bien queremos mandar un saludo para queremos mandar un saludo al canal de Legado Digital. ¿Cómo se llama? Legado Digital. Legado Digital. 3.0. Acá, señor. Graba ahí. Sí, está. Un saludo muy especial al canal Legado Digital. 3.0.